amigos de La Valdirred y qué parche. El día de hoy estoy con María Cristina Plata y Katy James, quienes son dos grandes artistas que exaltan la música colombiana y latinoamericana. Me siento de haber nacido en mi pueblo. Y les voy a hacer unas preguntas que yo sé que les van a interesar. Bueno, María Cristina y Katy, una cualidad que admiren una de la otra. ¿Quién empieza? Empiezo. ¿Sí? ¿Tú? Bueno, sí, bueno, a mí me encanta de María Cristina la capacidad de cantar y acompañarse bien en la guitarra. Eso es algo que yo admiro mucho, porque una cosa es como cantar y hacer ahí los acordes básicos, otra cosa es como hacer un arreglo en guitarra. Claro. y como buscar que una canción suene completa y llena en ese formato tan íntimo que es la voz y la guitarra, que es también mi formato. Entonces, como es algo que yo trabajo mucho, pues sé cuánto trabajo hay detrás de todo lo que hace María Cristina Plata. Y su voz, como su voz, yo siento que la voz de María Cristina es como aterciopelada, y eso me encanta. Wow, gracias. Pues bueno, de lo que más admira de Katy, pues por supuesto eso que acabas de decir también, porque no, efectivamente no es fácil encontrar además una mujer que se acompañe así también como lo haces tú. Y una de las cosas que más admiro desde que te conocí es la tenacidad y la valentía con la que defiendes la música colombiana, el folclore de nuestra tierra, que yo creo que siendo tú además colombo-irlandesa, pues es una cosa que nos falta a muchos colombianos así de nacimiento, gente que no aprecia sus raíces. Su región. Y como que, por supuesto que tú también ya eres colombiana como ya todos nosotros, pero es el haber también tenido esas raíces de otro país y haber también estado en este y decir, defiendo esto que es música colombiana y pararte como con esa bandera es algo que requiere de mucha valentía, porque también lo he vivido ahí y creo que es muy lindo. Y bueno, ahora que te conozco, la dulzura impresionante que tienes. Es para volverte mío otra vez. Me gustaría que me contaran una de las dificultades que han tenido para alcanzar el éxito y cómo la han sabido sobrellevar. ¿Cuál éxito? ¿Para qué éxito? Estos dos grandes artistas, mejor dicho. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da. Yo creo que lo más difícil de este camino, para mí lo más difícil de manejar a veces es la frustración, ¿no? Esos momentos en los que las cosas no resultan, no salen, no pasan, o se hacen difíciles, y entonces uno empieza a cuestionarse como ¿por qué estoy haciendo esto? Y como tratar de volver a la raíz de por qué uno quiso hacer lo que está haciendo y volver a reencontrarse y como a anclarse con esa inspiración y conexión. A veces se hace difícil cuando uno se frustra. Esos momentos en los que uno quiere como escapar, claro, esos son los más difíciles de superar para mí. Retomar esa motivación. Sí, sí, sí. Pues yo pienso que una de las dificultades es también como cierta presión que uno empieza a sentir. Porque inicialmente yo creo que todos nos conectamos con la música porque la música es hermosa. Pero uno empieza ahí a tocar su instrumento y a cantar no porque esté pensando en llenar estadios ni llegar a 1,000 oyentes o 1,000,000 de oyentes en Spotify, ¿sí? Pero después ya entonces empiezas a tener como ciertos oyentes o ciertos conciertos y luego empieza a haber como una presión social porque tienes que lograr más. Una exigencia. Sí, como que tienes... No, o sea, a mí me pasó en el caso de Toitico Bien Empacado, como que sí, tuve una canción viral y después la gente, no, pero tienes que componer otra como Toitico Bien Empacado. Y yo, o sea, no soy una producción de comida rápida, eso no funciona así. Y a veces uno puede, sí, como desconectarse del disfrute pleno de la música por estar un poco pendiente de cómo el mundo la está percibiendo a uno. Entonces yo creo que hay que encontrar ahí un equilibrio en siempre volver a uno y a cuál es el amor inicial, el amor por la música misma. Sí. Encontrar ese balance y no dejarse llevar por lo que dicen los demás, sino por lo que su corazón y lo que ustedes quieren componer. Claro, pero también sabiendo que uno está haciendo música también para otros. Claro. Sí, entonces es como un balance ahí. Claro, o sea, sí te están escuchando, entonces no puedes salir a decir cualquier babosada,
porque hay unos oídos. Claro que sí. Sí, pero tampoco ponerse en el otro lugar de qué es lo que quiere escuchar a la gente. No. Ah, bueno, esto es lo que está de moda, entonces esto es lo que voy a hacer, porque ese ya es el otro extremo, ¿no? Mi mañanita, ayúdame, que ya no puedo soportar todas las noches sin dormir. Yo tengo 20 años y les quiero decir que yo me puse a escuchar los álbumes, las canciones que ustedes dos han sacado y, o sea, personalmente me gustó mucho. Conecté con la letra de las canciones, todo lo que ustedes mencionan y exaltan acá de Colombia, me gustó. Yo como joven digo, este género no se puede perder. No se puede perder porque es un género muy lindo y yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo incentivarían a los jóvenes para que ellos pues no dejen perder este género musical tan lindo que es el bambuco, la música colombiana? Yo diría, primero que todo, simplemente permítanse conocer esta música, porque a mí lo que me fue pasando es que entre más iba conociendo, más me ha ido gustando. Te iba gustando. A veces uno no lo escucha simplemente porque no le llegó esa música. Pero ahí está siempre disponible para tomarse el tiempito. Sí, ¿y tú, Cristina? Yo creo que es importante, pues, bueno, lo que dice, que hay que abrirse a la oportunidad de escuchar. Y sobre todo, algo súper importante, y es recordar que es la música que nos identifica, ¿no? O sea, que estamos viviendo un tiempo de globalización absurdo que hace que todo sea reggaetón, que en su momento también podemos disfrutar del reggaetón, pero que hay que recordar que esta música es la que nos hace recordar quiénes somos, por qué somos, de dónde venimos. Y yo creo que siempre es muy importante no olvidar eso y no convertirnos en personas, por decirlo entre comillas, como genéricas, que estamos escuchando lo mismo que el universo entero y no tenemos una identidad, ¿no? Entonces, esta música nos genera identidad cultural, que es lo más lindo que tiene además esta música, llevarnos a lugares a través de los sonidos. Entonces, es lindo recordarlo. Yo siempre recomiendo como... Nunca digo, no escuchen reggaetón, no escuchen, sino escuchen de todo, porque todo es importante. Sí, hay que escuchar de todo, pero si escuchan música desde el otro lado del mundo, ¿por qué no escuchar también de la de acá? Sí. Lunita consentida, colgada.